8.000, dice. 10.000 o 8.000. De la comunidad, o sea, del trabajito de todos ustedes. De las aportaciones. De todo esto. De todo. Las ahora, este caballero, el que fue primero, este herido, el que le llevaron, ¿él es morador antiguo ahí en la zona? Por supuesto, él es el antiguo. ¿Cómo se llama? Marcelino. Marcelino. ¿Qué Marcelino? ¿Y este otro? Guevara. Este otro joven. Él es Melchor. Él es el peón. Peón. ¿Tiene su apellido? ¿Cómo se enteran ustedes? Yo de ahí del puerto, donde que él vive, yo vivo más adentro, ¿no? ¿No? Y bueno, a las 4 de la mañana vienen dos personas, y dos moradores, y me dicen que ha pasado esto, ¿no? Y inmediato yo me movilizo, ¿no? Uh-huh. Llego al lugar de hecho, y ya pues, prácticamente el otro ya no estaba, ¿no? Ya le habían traído. Ya le habían traído los primeros que andamos gente con el agente municipal, ¿no? Ajá, sí. Y bueno, mi persona llega y yo le verifico a la persona, ¿no? Y estaba con vida. Está herida. Ajá. Y le veo estaba con vida. Ya. Y yo digo, no, ¿y qué vamos a hacer? Mejor es, yo una vez, sacarlo. Es conocido hasta el lugar del accidente o del atentado. Tres. Uh-huh. Te pregunto, ¿ustedes? ¿Cuántos moradores? Está vacío ya.